Buen día con todos, mi nombre es Elvis Alcántara y en esta ocasión les traigo un nuevo curso tutorial, en donde trataremos el tema de la descarga y procesamiento de imágenes Landsat 8 en ARMAP. Y al final incluso veremos un ejemplo aplicativo de cómo identificar zonas de alteración hidrotermal en una zona determinada. Sin más, comencemos. Como siempre, iniciaremos con un poco de teoría. En videos pasados ya vimos que el mundo real se puede representar de dos maneras en los sistemas de información geográfica. Uno es la representación raster con imágenes y otra es la representación vectorial con por medio de fórmulas X y Z dentro del programa. Las imágenes raster normalmente yo las clasifico de tres maneras. Las imágenes que solo tienen una banda, por ejemplo los modelos digitales de elevación, de tres bandas, por ejemplo ya RGB, imágenes satelitales, e imágenes más de cuatro bandas, por ejemplo, las imágenes Landsat 8, con las cuales se puede jugar con espectros que normalmente son invisibles al ojo humano. Entonces, vamos a ver cuáles son las imágenes Landsat. Este proyecto estadounidense contempló el lanzamiento de una serie de satélites para capturar imágenes alrededor del mundo en épocas determinadas. Desde 1972 hasta la actualidad, que estamos en el satélite operativo Landsat 8 pero también está operativo el Landsat 7, pero el 8 ya tiene algunas mejoras. Con estos satélites se han podido capturar imágenes desde el espacio utilizados en diversas áreas, por ejemplo en agricultura, cartografía, geología, estudio forestal, planeamiento regional, exploración y educación. ¿Y cómo es su funcionamiento de estos satélites Landsat? Pues bien, cada vez que el Sol emite rayos sobre la superficie terrestre, se van a reflejar pero de ondas diferentes. Y este satélite tiene sensores especiales que van a identificar los diversos rangos de refractancia de estas ondas. Y lo va a procesar por medio de imágenes multispectrales. Una imagen para tal ancho de banda, otra imagen para tal ancho de banda, etc. Y a nosotros, con nuestros sistemas de información geográfica, podemos procesar estas imágenes multispectrales y sacar un plano final para un fin determinado. A lo largo de los años los satélites Landsat se han ido mejorando y cada vez ya aceptan anchos de banda mucho más amplios. Los satélites más recientes Landsat 7 y Landsat 8 pueden recoger anchos de banda en nanómetros superiores a 2000 incluso hasta 10.000 para obtener imágenes más detalladas en estos rangos de anchos de bandas. Actualmente los productos más resaltantes son los de Landsat 7 y Landsat 8. En Landsat 7 está compuesto por ocho bandas y cada una de estas bandas captura un ancho de banda específico de la refractancia de la luz solar sobre la Tierra. Y tiene una resolución de 30 metros. La banda A6, la térmica, tiene una resolución de 60 metros pero está resampleada a 30 metros. También hay una pancromática de 15 metros. Y actualmente los productos más utilizados son del satélite Landsat 8, el cual está compuesto ya por 11 bandas. En donde ya vemos una banda adicional al inicio y también bandas TIRS que ya captan anchos de banda mucho más grandes. Estas imágenes TIRS son de resolución de 100 metros, pero han sido resampleadas a 30 metros también en el producto final. Aquí hay una comparación de las imágenes Landsat 7 y Landsat 8, en donde podemos ver que ambas, por ejemplo, comparten los espectros del azul, blue, verde-green, rojo-red, NIR, SWEEP y PAN, ¿no? Estas relaciones nos van a servir a la hora de crear ya los modelos finales de estas imágenes multispectrales. Pero como ya vemos, el Landsat 8 ya está compuesto por muchas más bandas. Incluso esta banda 10 nos va a servir de mucho en el análisis ya para términos geológicos. En este cuadro se resumen algunos productos que se pueden sacar de las imágenes multispectrales Landsat 8 con el método RGB. Por ejemplo, el color natural sería la mezcla. Primero de la banda 4, la banda 3 y la banda 2, ¿no? También podemos ver para términos de agricultura, vegetación saludable, 5, 6, 2, etc. Pero si queremos buscar ya cosas más específicas, por ejemplo, anchos de banda específicos para rocas, Minerales o zonas de alteración, podemos hacer la combinación de estas bandas y buscar ese ancho de banda específico. Aquí vamos a ver dos ejemplos clave, el primero se va a centrar en el cartografiado utilizando imágenes Landsat 7 y el segundo va a ser el cartografiado de zonas de alteración utilizando imágenes Landsat 8. En este primer ejemplo, cuyo título ven acá y también va a estar el enlace en la caja de descripción, han utilizado imágenes Landsat 7 para buscar zonas de rocas, de formaciones, de acuerdo a su color natural o su color derivado de las bandas compuestas en este, en este satélite Landsat 7. Para ello han utilizado la metodología del color de las rocas, han utilizado la combinación de diversas bandas, incluso ratios de bandas, para buscar un color específico que represente a una roca para cartografiarla. Aquí se ven algunos resultados en donde han cartografiado zonas de serpentinas eh, combinando ratios 51, 1 3-2 y 72 para encontrar ese color que representa ese tipo de rocas y fácilmente diferenciarlas en el plano. Aquí hay otro ejemplo en donde han encontrado las zonas de granitos buscando con los ratios 3-1, 4-2, 5 7 en estas imágenes Landsat 7. También han hecho algunas combinaciones para poder encontrar mucho más rápido visualmente las zonas de fallas, pliegues y estructuras en general y poder cartografiarlas de mejor manera. Ahora sí, el segundo ejemplo eh, es el título que ven en la pantalla y también su enlace va a estar en la caja de descripción, en donde ya han utilizado imágenes Landsat 8 para ver zonas de alteración hidrotermal en una zona de Irán. Esta es la zona de estudio, en donde, como ven, está compuesto principalmente por rocas ígneas. Tanto intrusivas como volcánicas extrusivas. Y lo que han hecho es tratar de buscar cuáles son los anchos de banda de algunos minerales en específico. Por ejemplo, los minerales de alteración, ¿no? Alunitas, muscovitas o también carbonatadas, calcitas, cloritas, etc. Estos anchos de banda en específico lo han buscado en qué banda en especial del Lanzatocho está y han, y han tratado de combinarlas. Aquí un ejemplo más resumido que han utilizado en este estudio. Entonces, lo que han buscado, por ejemplo, son minerales de muscovita, caolinita y epídota según sus anchos de banda. Y según esos anchos de banda, se han dado cuenta que están mejor representados con las ratios 4, 2, 6, 7 y 5 con la metodología RGB. Pero también se han dado cuenta que la combinación eh, reemplazando el 5 por el 10, ya serían entonces los ratios 4, 2, 6, 7 y 10 en la metodología RGB, da mejores resultados para identificar zonas de alteración con estos minerales. En esta imagen ya se puede ver las zonas de alteración hidrotermal resaltan en un color más o menos amarillo y justo caen en las zonas donde realmente se han identificado estas alteraciones. Y concluyen de que es mejor utilizar ya esta banda 10 porque acoge mejor la data en el Landsat 8. Esta banda 10 está ausente en el Landsat 7. También han aplicado métodos más avanzados donde han filtrado el ruido y por lo cual ya se discrimina mucho mejor las zonas de alteración que la imagen anterior. Y finalmente, eh, haciendo coincidir esos anchos de banda ya específicos, ya se puede determinar exactamente dónde están las zonas de alteración hidrotermal de acuerdo a estas imágenes satelitales Landsat 8. Muy bien, esa era la parte teórica, ahora sí vamos a ver a la parte práctica. En el buscador vamos a entrar al enlace que también voy a dejar en la caja de descripción, en donde nos bota al visualizador de la Sociedad Geológica de Estados Unidos, en donde primero tenemos que loguearnos o si no tenemos una cuenta pues crearla. Vamos a Login, en mi caso como ya tengo una cuenta creada o como ya les mencioné pueden crear una nueva. Voy a entrar con mi cuenta y ya está, ya estoy logueado. Ahora sí tenemos que buscar nuestra zona de interés, para lo cual podemos colocar coordenadas o más fácil buscarlos simplemente en el mapa. Yo personalmente lo voy a buscar así, voy a buscar una imagen de mi región cajamarca, más o menos en esta zona, que salga la parte de que quiero analizar, aquí hay una gran empresa minera en donde sí o sí van a salir zonas de alteración. Voy a dar cuatro clics a la pantalla que ya define mi área. Lo siguiente fácilmente me voy a Dataset que quiero descargar en este caso Landsat y lo que vamos a descargar son Landsat Collect Level 1. Las Landsat 8 OLI Tears ¿ya? Estas vamos a descargar. También hay imágenes Level 2, pero son en demanda, o sea que tienes que hacer un pedido especial. Estas sí son libres. Vamos a dar clic ahí nomás y vamos a los resultados. ¿Listo? Como ven, hay imágenes muy recientes, por ejemplo, ahorita estamos en abril del 2019 y hay imágenes ya del 27 de marzo del 2019. Lo malo es que, como pueden ver en la previsualización, hay zonas de nubes, lo cual nos va a impedir hacer un buen resultado. Así que vamos a descargar la primera y comprobar esto, ¿no? Aquí hay varias herramientas, la que nos interesa es esta, descargar, opciones de descarga. Dan clic. Y aquí les sale eh, diversos resultados. Ya, y el producto con las 11 bandas es el último, el que pesa más de 900 megas o a veces más de un giga. Ya, primero vamos a descargar simplemente la imagen en color natural para ver si es que exactamente lo que estamos viendo en la previsualización está cubierto toda la zona con nubes. Cuando se haya descargado, le damos a abrir, y como pueden ver, exactamente como estamos previendo, ya está cubierto la zona con muchas nubes. Así que vamos a buscar otra imagen. Vamos a buscar, buscar, buscar. Aquí, por ejemplo, encuentro una bien, bien interesante que no tiene tantas nubes. Vamos a descargarla, su imagen en color natural, para comprobar correctamente si no hay tantas nubes para poder analizarla. Se descarga, lo abrimos y ya está. Como pueden observar, eh, esta imagen calza perfectamente para mi estudio. No hay nubes en esta zona cuando se capturó las imágenes de las diversas bandas del satélite Landsat 8. Así que esta va a ser la que voy a utilizar. Ustedes pueden seguir buscando, si es que no encuentran en esta parte, ir buscando Next, Next. Están ubicadas por orden cronológico. Mientras más antiguo, más antiguo, hasta buscar una en donde no haya tantas nubes para el análisis. En este caso, como mencioné, voy a descargar esta. Doy clic en Descargar, Opciones de Descarga y aquí el último el producto final ya en GeoTIFF de más de 900 megas descargar y listo ya se ha descargado nuestro paquete de imágenes Landsat 8 vamos a cerrar esta parte y también el internet vamos a ir a nuestra carpeta de descargas estas son las primeras imágenes que descargamos las eliminamos y esta es el paquete de imágenes descargados lo que voy a hacer es copiarlo en mi escritorio. Voy a crear una nueva carpeta para esta clase. Un nombre simple. Aquí los voy a pegar. Voy a darle anticlic, extraer in. Listo, ya se ha descomprimido. Miren, esta carpeta tiene un nombre bien largo. Dice Landsat 8 del 2018, etcétera. No vamos a cambiarle un nombre más corto, por ejemplo, bandas. Ya está. Ahora vamos a nuestro armap y aquí vamos a crear un nuevo documento guardándolo en este caso en escritorio dentro de Landsat 8 que yo he creado en mi carpeta con el nombre, por ejemplo, bandas también. Ahora vamos a nuestro catálogo y vamos a nuestro home. Como lo hemos guardado en la misma carpeta de donde hemos creado la carpeta bandas, está al mismo nivel, podemos desplegar y ver las, las bandas, ¿no? También podemos irnos a la carpeta y verlo aquí, las bandas descargadas, ¿no? Están las imágenes y también dos textos con información de cómo se han obtenido estas imágenes. En Armap, ya entonces, en nuestro catálogo podemos ingresar una por una las bandas o empezar a combinarlas. Vamos a hacer una combinación simple. Vamos a Art, Art Toolbox. Vamos a Data Manager Tools. Vamos a Raster. Raster Processing. Y Composite Bandas. Vamos a hacer una combinación simple con esta herramienta. Luego vamos a hacer una combinación ya más avanzada. Vamos a irnos aquí a la carpetita. Vamos a buscar dónde están nuestras bandas. En este caso están acá en Home Bandas. Y lo que vamos a hacer es la combinación de color real, para hacer el ejemplo. La cual en la teoría vimos que era la combinación 4, 3, 2. Adicionamos. Listo, tiene que estar en ese orden. 4, 3, 2. Muy bien, ahora dónde lo vamos a guardar. En nuestro home vamos a crear una nueva carpeta para que no se mezclen. Vamos a colocar raster. Ya está. Seleccionamos esa carpeta, entramos y vamos a colocar CV, ¿no? Color verdadero. Damos ok. Y listo, ya se han combinado y también se ha creado su archivo de esta composición de bandas de color verdadero. En formato RGB, ya podemos ver en este caso mi ciudad en color verdadero. Lo que vamos a ver ahora ya son las herramientas más avanzadas de composición de bandas. Para ello vamos a crear una imagen combinada con todas las bandas. Vamos a Art Toolbox. Vamos a componer las bandas. Vamos a agregarlas. Pero ahora sí, ya todas las bandas en su orden específico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Agregamos. Y tenemos que darnos cuenta que estén todas esas bandas en ese orden. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Para no tener problemas. En ese orden deben estar las bandas. Y ahora sí lo voy a guardar en esta carpeta raster también como Landsat 8, ¿no? Landsat 8. Guardar un nombre simple nomás y ok. Listo, ya tenemos la imagen compuesta de todas las bandas. Vamos a desactivar el color verdadero. Vamos a darle anticlic, propiedades. Y aquí podemos escoger cualquier número de bandas y ver en el formato RGB. Por ejemplo, estas son las combinaciones típicas. Color natural 432. Ya lo vimos combinando una imagen, o acá también lo podemos hacer: banda 4, banda 3 y banda 2. A aplicar y ahí está el color verdadero. Otra combinación que podemos aplicar, por ejemplo, para vegetación saludable: 5, 6, 2. 5, 6 y 2. Aplicamos. Ahí podemos ver las zonas con cultivos buenos, saludables y las zonas con cultivos, si aquí están. Deshidratados según la refractancia de sus imágenes, también podemos ver agua y tierra: 5, 6, 4. 5, 6 y 4. Aceptar. Y ahora ya podemos ver más a detalle las zonas de agua, aparecen bien oscuras, por ejemplo, lagunas en esta parte y también en esta parte del norte de Cajamarca: lagunas. Así podemos estudiar a grosso modo para un tema en específico, simplemente como ya tenemos la imagen con todas las bandas y reemplazando en esta parte de simbología con el método RGB. Ahora ya si queremos utilizar ratios tenemos que irnos a Windows, Images Analysis y aquí ya se viene un análisis más avanzado. Tenemos que seleccionar... Cuál imagen queremos utilizar? En este caso Landsat 8 que tiene todas las bandas. Ahora nos vamos, por ejemplo, a agregar una función a Landsat 8. Anticlic, le damos en esta parte de identify function y vamos a hacer un band arithmetic function. Damos un clic y ahora ya podemos sacar una combinación. El input raster en este caso es Landsat 8 donde están todas las bandas. La metodología normal, user defined, y aquí podemos colocar cualquier función, hacer sumas, restas, divisiones entre bandas. En este caso vamos a hacer el ejemplo que utilizó el investigador en ese paper de análisis de alteraciones. Vamos a hacer primero la combinación 4 y 2. Bandas 4 y 2. Listo, vamos a aceptar. Y ok. Ya se creó la combinación 4 y 2. A este nuevo file de paso no está guardado. Solo es una previsualización de paso. Te voy a cambiarle de nombre. Un clic. Otro clic. 4 en 2. Listo. Ahora otra vez selecciono lanzar 8. Función. Anticlic. Insertar función. Van a band aritmetic function vamos a hacer otra vez user Defined. en este caso banda 6 entre banda 7 damos a aceptar y ok ya está ya tenemos la nueva Un clic otro clic entonces este es 6 sobre 7 y el otro, como nos había recomendado el investigador, era utilizar la banda 5 o la 10, pero la 10 daba mejores resultados. Voy a darle clic acá a lanzado 8. Me voy a ir a function, andy click, insertar función, una función aritmética, user defined y simplemente va a ser igual a banda 10. Solo voy a sacar la banda 10. Aceptar. Ok. Ya está, lo he filtrado, la banda 10. Entonces vamos a cambiarla de nombre a 10. Ahora, para combinar estas bandas en el formato RGB otra vez, tengo que colocarlo en su correcto orden. 4 primero, 6 a 7 luego y finalmente la 10. Ahora, en esta parte de la ventana de análisis de imagen, lo selecciono con control o con shift. Esas tres bandas que quiero combinar. Ahora simplemente le doy clic acá en combinación de bandas en este simbolito. Doy clic y ya está. Ya se han compuesto las bandas. Ahora voy a desactivar estas anteriores. Y como el investigador recomendaba, con esta combinación podemos ver claramente zonas de alteración en amarillo y en magenta. Aquí en Cajamarca, por ejemplo, al norte de nuestra ciudad, tenemos una conocida mina cielo abierto y eh, los depósitos del distrito minero de Yanacocha, en donde como ya se están explotando y han dejado al descubierto todas las zonas de alteración. Y aquí prácticamente se puede distinguir eso, ¿no? Ver claramente que estas zonas hay alta alteración. Podemos distinguir de otras zonas. En otros lugares no puedo encontrar ese mismo grado de notoriedad en los colores magenta, amarillo y rojo. Me puedo alejar más y visualmente ir buscando, ¿no? ¿En dónde podrían haber otras zonas? Aquí también hay otra zona al norte. Esta es, por ejemplo, la mina Goldfish en Cajamarca y acá también la mina Tantahuatay, ¿no? Entonces así podemos buscar zonas de alteración. Pero esta todavía es una imagen de paso. ¿Cómo la comparto con alguien más? Tengo que irme a esta imagen compuesta. clic. Data, exportar data. Y ahora busco la carpeta en donde lo voy a guardar. Voy a buscarlo. Voy a subir un nivel acá. Dentro de mi home, dentro de mi casita, voy a crear una nueva carpeta. No, resultados. Selecciono esa carpetita. Doy clic en agregar. Nombre va a ser. Z, ah, zonas de alteración, o en minúsculas mejor, Z, zonas de alteración, calidad 100%, ¿no? Formato, necesitamos que sea en formato TIFF, más comprimido, ¿no? Para no tener tantos problemas como las JPG, etc. Y está el tamaño de celdas por defecto, como es una imagen lanzada, 30 por 30 metros. Shape. ¿Quieres mostrar la imagen en el plano? Sí. Ya está, Z y ha sido creado el compositado anterior, lo puedo desactivar. Ahora ya es una sola imagen que podemos compartir con cualquier persona. Como ven entonces las imágenes Landsat nos pueden ayudar en muchas cosas, Les depende del tipo de combinación de bandas que queremos aplicar. En este caso utilicé una bibliografía referenciada en una revista científica, en donde ya utilizaron este, esta combinación y dio buenos resultados. Lo apliqué a mi zona y también da buenos resultados a la hora de identificar zonas de alteración. Pero se puede aplicar para muchos campos. Ambiental, geología, minería, forestal, etc. Pero eso estimado sería tema de otro video. Muchas gracias por su atención y no olviden compartir este video con sus amigos a quienes les podría interesar. Nos vemos en un siguiente curso tutorial.